Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos en este lunes. Es inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos con la información. Suspenden clases en escuelas de Cihuatlán, La Huerta y Cuautitlán de García Barragán por la tormenta tropical Newton. Refuerza Unidad Estatal de Protección Civil, Vigilancia en Playas con 55 elementos. Incrementa afluencia de migrantes que cruzan Jalisco para llegar a Estados Unidos, reporta la asociación FM4 apoyo mensual a más de 600 migrantes en tránsito. Alertan autoridades de salud por aumento de suicidios en jóvenes de 15 a 19 años. Es el suicidio la segunda causa de muerte violenta después del homicidio. Comienza en Jalisco la creación de escuelas del futuro. Reforman procesos educativos e infraestructura para un mayor aprendizaje. Presenta Sindicato de Avanzada del Transporte Público iniciativa ciudadana para reformar ley de movilidad y código penal. Pide que se castigue a peatones por imprudencia en accidentes. La Asociación Civil FM4 Paso Firme en Guadalajara atiende alrededor de 600 migrantes por mes. La coordinadora de vinculación de FM4 Paso Firme, Janet Valverde, informó que por mes atienden a 600 migrantes. El 80% son centroamericanos y el 20% mexicanos que pretenden cruzar la frontera en búsqueda del sueño americano. Dijo que la Asociación Civil apoya a los migrantes con ayuda humanitaria, desde alimentación, vestimenta y atención médica. Son personas, por ejemplo, los centroamericanos que llevan al menos 15 días de camino desde que emprendieron este viaje desde sus comunidades de origen, ¿no? Entonces ahí la importancia de nosotros brindarles ayuda humanitaria integral, ¿no? Tenemos un centro de atención al migrante que abre los 365 días del año. Señaló que es importante hacer sentir a los migrantes como una comunidad y no excluida de la sociedad. Más allá de, pues la atención es también darle este acojo, ser una casa para ellos, ¿no? Que se sientan como en familia, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, el compartir los alimentos con ellos diariamente para crear y construir esta comunidad que somos todos y todas y que transfiere las fronteras. Lamento que la población tenga una mala imagen de los migrantes como delincuentes, cuando son personas que por necesidad tienen que emigrar a otro país para mejorar su calidad de vida. El Centro de Atención al Migrante se encuentra en Calderón de la Barca 468A, en la colonia Arcos, en Guadalajara. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y prevé Canadá un incremento de turistas mexicanos tras la eliminación de su visa. La provincia de Alberta, Canadá, está a la espera de que se elimine en diciembre la visa a los mexicanos como requisito para ingresar al país norteamericano. La ministra de Medio Ambiente, Shannon Phillips, señaló que su país está abierto a recibir a los mexicanos que viajen por placer, negocios o por cuestiones académicas. Además, señaló que eso permitirá mejorar las relaciones entre nuestra entidad con Canadá. As of December 1st, a pesar de que es un tema de gobierno federal, en Alberta estamos ya esperando a que se retire el requisito de la visa a partir del 1 de diciembre. Esperamos recibir con mucho gusto a los turistas mexicanos, viajeros de negocios y para que a nosotros se nos facilite también continuar fortaleciendo las relaciones entre Jalisco y Alberta. Y es que en julio de 2009, Canadá implementó la visa como requisito indispensable para el ingreso de los mexicanos a ese país. Esto debido a que en 2009 se triplicaron las solicitudes de refugio en el país norteamericano. C7 Noticias. Y se organiza un concierto a favor de niños con autismo en Zapopan. El próximo 8 de septiembre, la banda de rock jalisciense Big Boys realizará un concierto en el Ayuntamiento de Zapopan para recaudar fondos para el DIF municipal que se destinarán al programa de apoyo a niños con autismo. Es un mensaje de positivismo, superacional, inspiracional, que va enfocado y dirigido también no solo a las personas con discapacidad, sino a personas como tú, como yo, como muchas millones de personas que no tenemos aparentemente ninguna discapacidad.
El concierto iniciará a partir de las 6 de la tarde y el ingreso al mismo tendrá un costo mínimo de 100 pesos. Los Big Boys está integrado por jóvenes con discapacidad motriz, tocan música para todas las generaciones. Del rock, desde los 60s hasta los 2000s, que pueden escuchar canciones desde los Beatles, hasta Radiohead, hasta Maná, Creedence, los Doors, y también algunos temas originales, ¿no? En este disco trascendental que va a estar a la venta este día 8, hay un tema original de Carlos López, que es el vocalista principal del grupo, y estamos trabajando ahorita también para el año que entra, ver la posibilidad de presentar un nuevo disco con puro material original. Quiero caminar la vida que me enseña lo que soy, la vida que devuelve lo que doy, la vida que me indica dónde voy. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y detectar a tiempo sordera en recién nacidos ayuda a mejorar su calidad de vida. La prueba de tamiz auditivo es esencial para detectar sordera en recién nacidos, informó el otorrinolaringólogo Edgar Chávez Oseguera. Indicó que este tipo de examen no se realiza con frecuencia en hospitales públicos, por lo que invitó a los padres de familia a estar al pendiente de la salud de sus hijos. Es valioso detectar que si un niño escucha o no escucha bien. Ahora, por norma oficial mexicana, se debe de hacer una prueba para saber qué está escuchando el recién nacido. En México todavía no está muy bien establecido, no en todos los casos se hace. Es importante detectar si está escuchando o no un recién nacido o un bebé que tiene meses de edad, porque de eso va a depender su integración a la sociedad, que pueda aprender a hablar. El especialista dijo que en caso de confirmarse la discapacidad auditiva en el recién nacido, se someterá a una serie de estudios para detectar el grado del problema. Generalmente se hace en gabinetes de audiología. Es diferente de hospital, laboratorios de análisis clínicos, a gabinetes de audiología. Los gabinetes de audiología están muy enfocados a esto. Tienen diferentes tipos de estudios para cada tipo de patología. La prueba de tamiz auditivo es un estudio rápido y seguro que permite valorar la calidad de audición, cuyo procedimiento consiste en la colocación de una sonda pequeña con un micrófono en el oído del niño en busca de una respuesta auditiva. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Alertan autoridades de salud sobre incremento en casos de suicidio. Es la segunda causa de muerte violenta después de homicidios. Y Luyani Salazar nos platica. Adelante, Luyani, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio, para ti el auditorio. Pues así es, alerta la Secretaría de Salud Jalisco sobre un ligero incremento en los suicidios en el estado. Esto en comparación con las cifras del año pasado. El año pasado, precisamente, 483 personas se quitaron la vida. Lamentablemente, de esta cifra, 74 eran menores de 15 a 19 años de edad. Por tal razón, pues la Secretaría de Salud de Jalisco está emprendiendo una serie de acciones en todos los municipios del estado de Jalisco, precisamente para inhibir esta lamentable acción que algunas personas pues toman esta terrible decisión. Y es que, bueno, nos platicaba la directora del Instituto Jalisciense de Prevención del Suicidio, Lorena Hernández, que las causas más frecuentes de esta situación, y principalmente en los jóvenes, es la separación o el divorcio de los padres, así como el aislamiento a causa de las redes sociales. Es decir, que nos explicaba que las redes sociales han tenido un impacto negativo porque los jóvenes han dejado de interactuar persona a persona con otros jóvenes de su edad, se han aislado, han dejado de tener esa interacción y convivencia, y se enfocan en la tecnología, en estas redes sociales, y pierden así la sensibilidad o el contacto con su entorno, y por eso les causa una sensación de vacío, de soledad, y esto aunado en muchos de los casos a la separación de sus padres, pues causa una profunda depresión de la que pocas veces pueden salir si los padres no están atentos a las señales. Algunas de estas son que el joven empiece a decir que
estarían mejor sin él, incluso hablar de muerte, a despedirse con anticipación, son algunos de los focos rojos que los padres, los familiares, los amigos pueden tomar en cuenta para poder detectar una tentativa suicida. Y bueno, como parte de las actividades, precisamente del trabajo que hace la Secretaría de Salud y el Instituto Jalisciense de Salud Mental, es precisamente que van a declarar este 10 de septiembre como el Día Estatal para la Prevención del Suicidio y conjuntamente van a estar realizando acciones.